Vamos a hablar de la preocupación que hay entre los párrocos, entre las iglesias, por el aforo tan limitado a la hora de poder acceder a las eucaristías, a las misas. Y qué mejor que José Luis Rubio, que es el párroco y presidente de Cuatro Ermitas, y además lleva las localidades de Carpio, de Bobadilla, de Braojos, y ahora también se ha sumado Servillego de la Cruz. José Luis, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, me imagino que preocupación en todo el sector por lo que está aconteciendo ahora mismo, ¿no?, con esa limitación de aforo, de solamente 25 personas, que son poquísimas. Bueno, este es un tema que lo hablamos, se habló cuando salió la normativa esta. Prima siempre la seguridad en todo, pero claro, lo vimos absurdo que no existiera la proporcionalidad, sino que fuera una normativa única, por así decirlo, ya sea una catedral o una colegiata, o unos santos juanes, por ejemplo, de Nava del Rey, que son auténticamente colegiatas, o también la colegiata de Villalón de Campos, que es inmensa, con otras iglesias más pequeñitas, claro. Es absurdo, porque se tenía que guardar una proporcionalidad de gente. ¿Por qué han hecho un número único? No lo sé. Pero lo estamos intentando cumplir en la medida que podemos, por supuesto, pues la seguridad impera. Manera, pues decir más misas y que la gente se reparta, claro. A lo mejor, por ejemplo, en Braojos, a lo mejor 25 personas, pues es un cupo aceptable. Pero si hablamos de Valladolid, en la catedral, 25 personas, pues que ni... Valladolid, ¿no?, en la catedral o en cualquier iglesia de las que enumeró anteriormente. Yo creo que lo han hecho con un fin. Yo pienso, estos son pensamientos míos, decir, vamos a meter una esta única para que no pueda haber escapatoria, ni pueda haber en un sitio más, en otro sitio menos, porque la situación es grave, hay que reconocer que es grave, y el contagio es muy alto. Sí, pero José Luis, ¿las iglesias es un foco de contagio? No, hasta ahora no. No por una razón muy sencilla, porque las iglesias se tienen ventiladas, son habitáculos muy grandes, cuidamos muchísimo la desinfectación, la gente que va a las iglesias guardan las medidas de seguridad a nivel de distancia, que es clave, que hablábamos hace un momento con Pepa, por ejemplo, la mascarilla y la distancia de seguridad es clave. Entonces, yo en las iglesias no veo foco de contagio. Lo que pasa es que cuando estamos todo metido en este mare magnum de lo que es esta peste, este coronavirus, pues claro, pues la gente entra a saco, porque claro, la cantidad de muertos que tenemos diario y de contagiados es grandísima. Y o tenemos sentido común y va para el rato, claro, porque la... Sí, nos comentaba José Luis hace unos días, era San Sebastián, la fiesta de Rueda, y yo hablaba con la alcaldesa sobre los actos. Bueno, actos ninguno. Estaba previsto una misa, la misa en honor a San Sebastián, pero ¿qué ha pasado? Pues que como no solamente pueden entrar 25 personas, si quitamos las autoridades, ¿cuánta gente entra del pueblo? ¿10 vecinos del pueblo? ¿8? Pues mira, quitamos la Eucaristía. Bueno, nosotros tuvimos en Carpio, quitar San Sebastián sería imposible porque es voto de villa, es copatrón y voto de villa. Y es voto de villa por las pestes. Porque claro, la gente cuando no conoce su pasado, pues se cree que el coronavirus es una cosa de ahora, del siglo en el que estamos. ¿Me comprende? Y decir, la humanidad siempre ha vivido con grandes pestes, y la época de más pestes ha sido toda la época medieval, que larguísima. Pestes, cuando no era la bubónica era la del tifo, y cuando no era la del tifo era la de la viruela, y cuando no la de la viruela, pues cosas inciertas. Pero la verdad que ha habido siempre muchísimas pestes. Entonces la gente, mirando a la trascendencia, buscaba sus protectores. Y todos los pueblos tienen, de hecho, todos los pueblos míos tienen, tenemos ahora en un sitio destacado nuestros protectores. En Carpio, por ejemplo, es San Sebastián, que se hace voto de villa, quiere decir que todos los años el pueblo entero se pone a los pies de San Sebastián y su reliquia y recuerda que no le olvida, que cuida a ese pueblo. Eso es un voto de villa. En Bobadilla del Campo es el arcángel San Miguel. Y San Roque es tanto en Braojos como en Servillego de San Roque, que también es abogado de las pestes por este santo en muchísimos sitios. En Francia sobre todo, porque es un santo francés sobre todo. Pero además la gripe esta que tenemos es parecida, por no decir igual, que la del 18.
que le tocó vivirla a mi padre, le he contado, me parece que en algún otro momento en este plató. Es una gripe que viene también de China, como la del 18. Estaban entonces terminando la guerra del 14 y reconstruyéndose Europa. De ahí pasa a través de Rusia, no como ha sido ahora, a Estados Unidos, al estado de Arkansas. Y del estado de Arkansas vuelve a España y se hace ya mortífera en todos los sitios. Yo pienso, y los investigadores dicen igual, que como Europa estaba distraída con esa guerra mundial, que España se había quedado, la primera guerra mundial, fuera, estaba en la reconstrucción, estaba más preocupado que de la gripe, de la reconstrucción, y la gente moría por lo que moría, pero todo fue universal, y de hecho hubo una cantidad de muertos impresionante. La medicina se conocía fenomenal en el 18, en todos los grandes, el Instituto Pasteur, todos estos grandes investigadores y todo esto existían ya, ¿no? Y la prueba está que la documentación, no solo verbal, de mi padre, que le tocó vivirla en Granada, es igual que ahora, se confinaban en sus casas, había unos bandos, que no saliera la gente a la calle, y era la distancia, en las casas encerrados. Y duró, fíjate, esta gripe duró 2 años. ¿Y cómo terminó? Pues yo le decía a mi padre muchas veces, decía, no, papá, tanta muerte, pues a mí me parecía que eso ya no iba a volver a ocurrir nunca. Estaba en cuéntame, papá, y me decía mi padre, dice, mira, esta gripe, lo mismo que entró, desapareció, porque hacer vírica, y no ser un microbio, otro tipo de microbios, sino los virus tienen mutaciones, no como los microbios patógenos. Los microbios patógenos se hacen fuertes, pero los víricos mutan. Entonces luego mutan como una gripe de un año para otro, no tiene que ver nada, la gripe del año anterior desaparece y viene otro nuevo virus, y este virus el que ha venido es mortífero, claro, y muy contagioso. José Luis, ¿los feligreses se aferran a sus santos, a sus vírgenes, para intentar salir lo mejor posible de esta pandemia? ¿Se nota en la iglesia que se aferran, repito, ¿no? A lo religioso, claro, para que tener protección? Hombre, nosotros vivimos en una zona, Tierra de Medina y toda esta zona, y la Moraña también, toda esta zona son zonas muy religiosas, la gente es religiosa, hay que reconocerlo. Asistan en mayor o menor medida a los cultos, pero la gente es religiosa. Entonces la gente se acuerda de Santa Bárbara, se acuerdan cuando truena, pues ahora está tronando, pues se acuerda cada uno de sus devociones y de sus protectores. Pero el mundo y la naturaleza humana ha sido así, desde que Dios lo creó, se acuerdan cuando... mira, hay un ejemplo, porque la gente se cree, hoy día ponemos en duda y decimos, estos son cristianos de segundo, de tercera. No, señores, todos estamos en la misma barca, todos estamos en la misma barca. El pueblo de, mira, me viene a la cabeza, el pueblo de Israel, cuando estaba en el éxodo, que estaba volviendo de estar 40 años de esclavo de los faraones, y construyendo allí pirámides y monumentos mortuorios, pues por aquel egipcio, que luego era judío, con nombre egipcio, que era Moisés, el profeta de la ley, pues cuando estaba volviendo el pueblo de Israel, perdido en el desierto, tuvo dos reacciones. Una, cuando Moisés subió al Sinaí a que le entregara las tablas de la ley, Dios, Yahvé, pues el pueblo de Israel, dentro de que se estaban volviendo, se volvió en esos días que estuvo arriba en el monte, se volvió, por así decirlo, medio pagano, para que veáis lo frágil que es la creencia. Y luego, cuando estaba allá, que no tenían que comer, que no tenían, que las culebras y los alacranes le mataban por todos los lados, ay, ya, clamaban a Yahvé y envía el maná. Claro, hermana, se demuestra que la naturaleza humana, el pueblo de Dios, que somos todo pueblo de Dios, tenemos estos altibajos, y eso va innato con la propia naturaleza del hombre. ¿Se ha notado una reducción en cuanto a las bodas? Este año 2020 pasado ya no ha habido ni una sola boda. ¿El 21 hay expectativas de que se casen los novios por la iglesia o no? Bueno, las bodas, Javier, se han suspendido todas. Yo no he tenido bodas, pero bodas y bautizos, y bautizos también. No he tenido, yo soy de los que, Carpio es un pueblo joven, como todo el mundo sabe, bodas cero. He pasado casi todas
al 2022, claro. Sí, sí. Y bautizos, pues de momento no he tenido tampoco ninguno. Está la gente a la espera, ¿sabes? Lo que pasa es que son mucho tiempo, 2 años de espera los novios, como lleven 8 ya de noviazgo. Pues mira, al final va a ser eso. A la gente de esto del coronavirus, es que luego como meten tantas mentiras, o sea, hay que ser en estas cosas sensata. Hacemos el año ahora en marzo. Uh-huh. El año pasado, en esta época, acuérdate tú que tuvimos las dignidades, estuve yo también en Madrid con el padre Ángel y tal. Sí, pues sí, ya estaba sí. El coronavirus, ya estaba. Lo que pasa es que hemos cogido una partida cuando vino aquella infestación tan tremenda, después de aquella manifestación que hubo. Pero ya hacemos el año. Yo pienso que nadie se engañe, que vamos a estar un tiempo. Hombre, yo no quiero ser profeta, pues no lo soy, pero que vamos a tener mucho más tiempo, eso está claro. Y la vacuna es otra cosa. Es decir, ¿tú crees que pueda haber laboratorios en el mundo que tengan que vacunar a una humanidad con la prontitud que ellos están diciendo? Si eso es imposible. Eso es imposible. Es decir, el mundo se ha quedado sin azúcar. Todas las azucareras del mundo que se ponga a hacer azúcar, porque hay que surtir todos los países del mundo de azúcar. Pues sí, pero tardaría un tiempo. Pues lo mismo pasa con estas cosas. Es que estamos vendiendo una prontitud que tampoco es real, porque eso lleva su tiempo, claro. Y ya veremos a ver cuando estemos todos vacunados. Hombre, sí que es cierto que las vacunas eliminaron la cabaña de la humanidad, por así decirlo, como la de animales, como la del ser humano, por ejemplo, la viruela. La viruela es de lo que más muerte ha producido a lo largo de los tiempos. Era también vírica, es vírica. Entonces la viruela, hasta que se descubre, además que ahí desaparecieron casi países, muchos países se vieron mermadísimos por lo mortífero que era la viruela. La viruela está ya totalmente exterminada, como la difteria y tantas enfermedades, por la obligación que había. Tú te acordarás que nos vacunaban a todo el mundo, a los pocos de nacer nos ponía lo de la viruela, tú te acordarás que tú la tendrás puesta como yo. Entonces, pues ahí se ha logrado. Con esto pretende lo mismo, pero claro, que haya suministro en una cosa que se ha inventado tan rápidamente, lleva su tiempo, claro. Pues atención a la pregunta que viene a continuación, José Luis, porque puede herir alguna sensibilidad, ¿eh? Hace unos días hemos conocido que un obispo, el obispo creo que era de Baleares, bueno, pues se ha vacunado sin corresponderle. ¿Qué te parece a ti? Que se salten un poco el protocolo, ¿no? Pues algunos alcaldes, obispos, políticos. Bueno, yo no conozco los por qué, porque claro, en una cosa que no conozco yo puedo opinar, pero te puedo decir también, te puedo dar una opinión, a lo mejor lo más equilibrada posible. Es decir, también asaltó aquí en la diócesis de Valladolid un sacerdote que, por cierto, estudió conmigo, mi amigo mío, que también la han vacunado y tal. Pues mire usted, diga usted el porqué. Este sacerdote lleva una fundación de una residencia en la cual está metido cada 2x3, una de dos, o le vacuna, pero cada vez fundación de que pertenece a la de la iglesia, por así decir, de la diócesis, por así decir. Y entonces, o le vacuna o no pisa aquí, como hago yo, por ejemplo, en la residencia de ancianos de Carpio. Yo no piso de hace un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque no estoy vacunado. Ahora